tal? Yo soy Salvador Ladaga. Yo soy Vincent Vega. Y juntos estamos aquí para llevarles el programa número 84 de Extended V, este podcast de tecnología, cultura digital, gadgets, videojuegos, tendencias, chismes de la farándula. Y en este caso, esta semana, chismes industriales, empresariales, no sé. Empresariales. Pero bueno, recuerden, este podcast se transmite en vivo semana a semana, todos los sábados a las 9 de la noche, tiempo Ciudad de México, y también lo pueden descargar de iTunes, ya estamos en el, bueno, siempre hemos estado en el iTunes Music Store, nos pueden buscar, simplemente buscar. Cuando ni siquiera existía en México. Cuando ni siquiera existía en México, de hecho nuestra cuenta de podcasting es gringa. Pero bueno, ahí nada más con que busquen La Daga o Extended V en iTunes, les aparecen dos feeds, les aparece el feed gringo y el feed mexicano, al que gusten se pueden suscribir, y pues bueno, muchas muchas gracias por acompañarnos y por descargar este programa. A mí me pueden seguir en Twitter en @salvadorla. Me pueden seguir en @vincent_vega. Pueden seguir la cuenta oficial del programa, esta cuenta es @extendedv. Y nos pueden escribir a podcast@ladaga.com. Así es, y también ya pueden hacer un chorro más de cosas porque ahora en nuestro nuevo sitio, www.ladaga.com, ya pueden darle like a cada programa, ya pueden compartir cada programa en Facebook, ya pueden tuitear desde tweet meme cada programa, cada post. Pueden ver, tenemos una nueva sección donde pueden ver el histórico de todos los capítulos de este podcast, bueno, al menos todos los que han sido en video. Tenemos ahí un histórico muy, muy, muy padre, muy interactivo, que pueden ver en la sección de episodios. Y en la sección de live, pues bueno, interactuar con nosotros en el chat, gracias a los que están conectados el día de hoy. Y pues bueno, amigo, vamos dándole a las notas de esta semana, porque esta semana yo de repente un día salí de ver a un cliente en La Condesa, iba de regreso a la oficina, tomé una calle equivocada e hice hora y media más, porque unos cabrones traían unas pancartas de muera Telcel, muera Telmex, y pues me tocó ahí una manifestación desgraciada, amigo, que creo que esta semana en nuestro país, la nota de tecnología, o al menos de cultura de comunicaciones, tiene los titulares. Así que vamos dándole, tú la traes, amigo. Mira, bueno, la historia ya tiene un poquito más, comenzó desde principios de marzo. Sí, pero las manifestaciones empezaron esta semana, güey. Y de hecho, bueno, parte de abordar la nota es porque me lo han pedido en Twitter. O sea, ¿qué opinamos nosotros de, por ahí lo viste? De hashtag Telcel apesta. Telcel apesta, de Telmex apesta. Bueno, pues a todo eso, bueno, les traje como una serie de notas que traen todo el contexto de lo que ha estado pasando. O sea, de hecho, perdón, queremos agradecer a @bluemilk95 en Twitter, sí, que fue la persona que estuvo interactuando ahí, preguntándonos sobre el hashtag de qué opinábamos acerca del hashtag gatito Telcel apesta, gatito Telmex apesta, etcétera. Amigo, pues arráncate, porque, híjole, yo nunca pensé que llegaría el día en que empezáramos a hablar bien de Microsoft, y llegó. Nunca pensé que empezáramos a criticar a Apple, y llegó ese día. Y también creo que nunca pensé que yo iba a defender a Carlos Slim, y parece que llegó el programa 84, amigos, así que arráncate, por favor. Ok, bueno, pues hace históricamente, como se van a hacer como 20 años, que se abrió la competencia telefónica en el país, y de ahí empezaron a surgir, sí, la verdad, muy entrecomillado, de ahí empezaron a surgir otras empresas que ya ahorita en el mercado mexicano ya son, es un número considerable, ya tienes una buena gama de opciones. Que de hecho lo hablábamos en el programa pasado, güey, que está muy cabrón ahorita la competencia, al menos en publicidad, de todos los carriers, güey. O sea, ahorita me pasó esta semana que tengo una pareja de amigos recién casados que me estaba, mi amigo me estaba preguntando justamente esa parte así de... ¿Qué contrato? Oye, güey, ¿qué contrato? O sea, porque pues en mi casa había Telmex, pero pues porque lo contrató mi papá. Pero, puta, Telmex es carísimo, ¿no? O sea, debe de haber otras opciones mejores. Y bueno, te insisto, a mí me preguntas eso y fue así como que no, güey. O sea, yo hemos tenido Axtel en la oficina, hemos tenido Cablevisión en la oficina, he tenido la oportunidad de estar trabajando en conexiones de yo. Y bueno, para mí, Telmex, y lo digo sin que nos patrocinen, creo que esta es una ventaja de este podcast, no patrocinan este podcast, y pues honestamente yo opino lo contrario. Yo creo que la opción es Telmex y Telcel. Pero amigo, la nota, perdón. Bueno, resulta, como te digo, histórica
realmente podemos decir que todo el relajo empieza el 2 de marzo de este año, cuando un grupo de telefónicas y algunas compañías que están jugando por el Triple Play se unen y presentan una demanda contra Telcel y contra Telefónica Movistar. Definiendo el Triple Play es poder ofrecer a nivel mercado, a nivel retail, al usuario final, el servicio de teléfono, cable, teléfono, internet y televisión de paga. Ah, es correcto. Ok. Entonces, este grupo de empresas forma una especie de alianza que es la Canitel. La Canitel lo que busca, según esto, es acabar con las prácticas monopólicas en el país. Y la principal empresa que lo impulsa son las dos grandes televisores. Telefónicas del grupo Salinas, Lucecel y Unifón. De hecho, el abogado que se presenta como representante de la Canitel es un abogado que viene de estas empresas. ¿Okay? A todo esto se suma Grupo Televisa, con Sky, con Cablevisión, con Bastel, con Cable Más y otras empresas como Axtel, Avantel, Marcatel, Nextel de México, como Telefónicas, y como participantes del Triple Play, Cosmored, Grupo Matza, Megacable, Sky, Telecap y Telecable. O sea, prácticamente es todas las empresas del país contra Telcel. Contra las dos de Slim. Que sería Telcel y Telmex, que tiene más del 80% de las comunicaciones del país. La gran premisa de la nota, amigo, que la sacaste de el portal de lacrónica.com.mx, ahora que te vayas a manifestar a Reforma y que te pases desnudo por Reforma, no me hables. Bueno, la gran premisa de esto, la declaración principal que hacen los representantes de todas estas compañías, es que están dispuestos a no cobrar por la interconexión a Telcel a cambio de un trato recíproco para beneficiar a todos los usuarios de teléfonos de México, de la telefonía en México, lo que garantizará la reducción de los altos costos, que es lo que están apelando, afirmaron las empresas de telecomunicación. Y ahora viene el meollo del asunto, güey. A toda esta unión de compañías, la verdad, les vale un comino si en México la telefonía cuesta menos. Es cara. Es correcto. O sea, el problema de todas estas compañías es que ellos están ganando menos porque, como tú sabes, partiendo de que el grueso de la población, el 70% de los números celulares son de Telcel, cada vez que un usuario que no es de Telcel quiere hacer una llamada a un número que es de Telcel, Telcel le cobra un costo de interconexión. Es correcto. Que en México ahorita debe estar como por los 80 centavos. Ahora. Entonces, por ejemplo, si tú eres Yusacel y estás cobrando a peso la llamada, pues, ¿cuál es tu margen de utilidad? No, bueno, yo tengo un BlackBerry de Unifón, pero eso es otro tema. A lo que voy es, o sea, si tú que estás en otra compañía que no es Telcel, me marcas a mí, Telcel cobra un porcentaje a esa otra compañía porque lo asuma recursos. Que obviamente el que lo termina pagando es el usuario. Sí. Y si yo de Telcel marco a un Usacell o a un Unifón, pasa lo mismo, güey. Pasa lo mismo. Pero el problema es que todas estas compañías alegan que Telcel es el que ha fijado esas tarifas y que ellos no están de acuerdo con esas tarifas. E incluso se maneja que hay un acuerdo por debajo del agua con la gente de Movistar para hacer un aumento en esas tarifas, para fijar una cuota más alta en esas tarifas, sin tomar en cuenta las otras empresas. O sea, realmente es como un acuerdo por debajo del agua y es lo que dispara todo este escándalo. De hecho, ahí se da un número grueso en términos de dinero del ahorro que se generaría si se suprime este costo de interconexión, que sería de alrededor de 73.500 millones de pesos que dejaríamos de pagar los usuarios, según asegura la Comisión Federal de Competencia. Pero viene la contraparte, güey. Telcel contesta y Telcel aclara que esa tarifa de interconexión era de 1.90 pesos por minuto en el 2005. Y se hizo un acuerdo con Axtel, con Avantel y Marcatel para bajarla de 1.90 a 80 centavos, el 50%. Y después de esa acción,
no se vio reflejado nada en el precio para los consumidores. O sea, realmente estas empresas buscaron el beneficio, lo obtuvieron y no lo reflejaron a los consumidores. Y te digo, o sea, mucho de fondo aquí es qué tanto realmente estas empresas están peleando por los intereses de México. No. Y están jugando con la publicidad, porque has visto cómo han gastado en desplegados en los periódicos, cómo tienen comerciales y cómo pretenden manipular a la opinión pública diciendo que en México es el país más caro y que el servicio es una porquería, cuando lo hemos visto que no es cierto, güey. Y si te metes a la página de AT&T en Estados Unidos, puedes ver los costos de tener un celular y el plan más barato de un celular es de $39, güey. O sea, y eso más taxes, más tax, más impuestos. En México, güey, hay planes por debajo de eso, güey. Mira, yo creo que las compañías efectivamente no están apelando a pelear por los derechos y por los bolsillos de los mexicanos. Yo creo que están peleando francamente y obviamente por una tajada del mercado. Yo lo que siento es que están imputados de que han pasado los años y que no han podido ganar una rebanada más grande del mercado en México. Y que tienen a un gigante de las telecomunicaciones, no nada más de México, güey, de Latinoamérica y de Estados Unidos. De hecho, mucho se habla, güey, que toda esta alianza que hay entre Telefónica y Telmex es ya preparando la disputa por el mercado latinoamericano. Y también preparando un poquito el hecho de que, o sea, a lo mejor se va a ver un poco fuerte lo que voy a decir, güey, pero yo sé que está muy cabrón, güey, porque es uno de los estandartes más grandes que tiene España. Pero, pues, ¿por qué no que en algún momento se diera una compra de Telefónica Movistar por parte de Telcel, güey? Bueno, de Grupo Carso. Grupo Carso, güey. Carlos Slim es la persona que le vende toda su tecnología de cómputo a los gringos, güey. ¿Qué le puede impedir comprar Movistar? No sé. Ahora, tiene aquí una declaración muy buena la nota que dice que Telcel afirma que todas las compañías que lo están demandando y que se están quejando sobre Telcel se caracterizan por algo, por un pobre ritmo de inversión. Y que francamente yo estoy de acuerdo con la declaración de Telcel, güey. Y no es por defender a Telcel, pero seamos francos, güey. En nuestro bananero país, la tendencia de la comunicación, la marca Telcel es la que invierte, la que se arriesga, güey. Y después todas las demás van detrás de ella. Entonces, yo también creo que la campaña de publicidad y la campaña de desprestigio que tienen todas las demás telefónicas en contra de Telcel está muy basada también en esta ideología desgraciadamente mexicana, desgraciadamente latinoamericana, que es vivir a través de un socialismo a base de jodidos, güey. O sea, todo mundo lo que queremos es que las cosas sean gratis, güey. Yo lo que te digo es, güey, vamos, por favor, a ser justos y a pagar lo que vale. O sea, a pagar lo que valen las cosas y a pagar, a lo mejor si son costos elevados. Pero si no puedes pagarlo, no lo compres, güey. O sea, si no puedes pagarlo, cómprate un celular amigo de Telcel de 100, con una tarjeta de 100 pesos al mes. No tiene nada de malo, güey. O sea, yo como estudiante, cuando empecé a trabajar, güey, cuando pues estás ahorrando para empezar a salir adelante en tu juventud, güey, no sé. Yo traía un amigo de Telcel, güey, y le ponía una tarjeta de 100 baros al mes, güey. O sea, no es de apenarse, güey. Yo creo que todos empezamos así, güey. Cuando te empieza a ir mejor en la chamba y todo, pues qué bueno, güey, sales adelante y pagas un mejor servicio. Hoy en día, güey, yo le estoy pagando 1.200, 1.300 pesos al mes a Telcel sin ningún pedo, güey, porque la verdad es que digo, güey, además, yo soy un fanboy de Apple y digo, bueno, yo quiero tener el iPhone 4, yo quiero tener el iPhone 5, lo que sea. ¿En qué otro lugar lo puedo tener? ¿En Usacell? ¿Para que lo subas a una red CDMA? O sea, ay, güey, o sea, si es caro, pero lo vale, güey. Uno. Y dos, sí es caro, pero comparado con quién jodidos, güey. Comparado con Unifón, pues a huevo es caro, güey. Comparado con AT&T, no la pelan, güey. O sea, híjole, es que es bien controversial, güey. Pero yo siento que la campaña de desprestigio y de publicidad va muy dirigida a un nicho de la población que todo el tiempo se están quejando, güey. Que ya me he topado con mucha gente que ya compró la idea de que vamos a dar la telefonía en México es bien cara.
tenemos que hacer algo. O sea, ya me encontré con... Es más, güey, te puedo decir que medio mundo, güey. Güey, es que, pues, desgraciadamente es la cultura mexicana, güey. Y de hecho, bueno, por ejemplo, tú ahorita estás con buen ejemplo. ¿Cuánto pagaste por tu teléfono? A mí me preguntaron, ¿cuánto pagas por tu teléfono? Bueno, pues, mi plan son 800 pesos al mes. Que me paso, pago más, pero... Y con el güey que estás platicando, ¡no mames! ¿Ves? Fue, ¿ves? ¡Exacto! ¿Ves? Fue, ¡no mames, güey! O sea, con eso yo tengo cable, teléfono e internet en mi casa, güey, con menos. O sea, esa fue la respuesta, güey. Pues sí, güey, pero gracias a que gente como tú y como muchas demás personas son, ¿cómo te lo puedo decir? Creo que el término es, en inglés sería evangelist capitalist, o sea, somos capitalistas evangelizadores, güey, que empezamos a pagar por servicios que no son de uso común. Gracias a que pagamos por esos servicios que no son de uso común, tú, pinche güey, puedes tener esas tres cosas en tu casa, cabrón. O sea, porque hay otras personas que están pagando ese tipo de arriesgue, güey. Es como hace 10 años que yo te dijera, no, pues es que yo tengo Sky, güey. Que de hecho yo puse el ejemplo aquí hace algún par de meses, güey. Esta Navidad yo cancelé mi televisión de paga de Sky, que tenía yo 10 años de pagar Sky. Y la verdad es que sí dije, güey, la verdad es que ya no me conviene. O sea, no me conviene lo que estoy pagando por la televisión que tengo. Me cambié a Dish, güey. Soy la persona más feliz del mundo. Pero hubo un tiempo en el que yo le apoquiné a Sky, güey. O sea, yo le apoquiné a Sky 10 años, güey. Y ahorita digo, bueno, si me puedo ahorrar unos pesos y además está mejor el servicio por menos lana, pues está bien. Pero también siento que ahorita le estoy apoquinando a un nuevo sistema de televisión, que es un sistema de televisión on demand, güey, que es el pagar únicamente los canales que ves, que es mucho el esquema de Dish, güey. Entonces, yo siento que esta campaña, güey, te voy a decir mi experiencia viniendo en el coche y llegando ahí a la altura de Los Pinos, me toca la puta manifestación, güey, yo no tenía ni idea de qué era, a vuelta de rueda una hora, güey, y cuando ya voy pasando por el puente de Reforma, por abajo del puente de Reforma, ya me tocó ver a todos los manifestantes. Estaban los granaderos y todo, y había un policía parado en la esquina, y pues yo venía con la ventana abierta manejando y me le quedo viendo al poli y le dije, nada más para que veas más o menos el tipo de acarreamiento, güey. Me le quedo viendo al poli y le digo, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Los campesinos o los ejidatarios de dónde? Se empieza a cagar de la risa el policía y me dice, no, joven, son los de Axtel, Telcel, son los de Axtel, los de Cablevisión, los de yo sé qué. Güey, volteas a verlos. No mames, güey. Son los mismos acarreados de todas las manifestaciones, güey. Y entonces, a mí sí me da mucho coraje, güey, porque siento que este tipo de mentalidades y de mamadas son las que frenan el progreso, güey. No sé. Bueno, ya como cierre de la nota, güey, tú mencionabas que estas compañías están dispuestas a no cobrar interconexión. Ajá. Vamos, considerando su tajada en mercado, güey. Que de hecho, ya te tocó ahorita marcar a un teléfono de otra compañía. No. Cagadísimo, güey. En la oficina tenemos Axtel. Como teníamos Axtel, el servicio telefónico y el servicio de internet. El servicio de internet, y lo digo con todas las de la ley, güey, porque fue un pinche pedo de 8 meses. Cancelamos el servicio de internet porque no hay una... Iba a decir cagada, güey, pero no sé qué mierda haya más grande. No hay una mierda tan grande como el servicio de internet de Axtel, güey. Pues lo cancelamos. Pero nos quedamos con el servicio telefónico de Axtel, que te puedo decir que simple y sencillamente es servicio telefónico. Yo no voy a exaltarme, decir que es grande o que es bueno. Simplemente es servicio telefónico. Cumple, güey. Cumple. Y entonces, el otro día, al ser el teléfono de la oficina, marqué un celular. Y pues justamente yo creo que era un celular de Telcel. Marco el celular y entra una grabación. Estimado usuario de Axtel, como usted bien está enterado, existe una campaña en contra del servicio de interconexión que este hijo de puta de Carlos Slim no quiere aceptar. Si usted está dispuesto a pagar el costo que este hijo de la chingada quiere, presione 1. Si no, presione 2 y usted está votando automáticamente y además no le enlazamos la llamada. Y yo así de, no mames, el PRD se metió a mi teléfono. Fue así de, no mames, güey, o sea... Te juro que me preocupa que nuestro país esté sumido todavía en ese tipo de mentalidad. Pero bueno. Imagínate, güey, perder ese margen de utilidad, güey,
en este en el 30% de las líneas contra, perdón, en el 70% de las líneas. Telcel contesta y dice, bueno, yo estoy dispuesto, o que me diga qué otra empresa está dispuesta a hacer una inversión este año de $1,000,000 en infraestructura. Eso está bien chingón, güey. O sea, pero está cabrón. Eso está bien chingón, pero los usuarios no lo ven, güey. Porque el Vox Populi al final del día, y no sé por qué, espero equivocarme, güey, pero iba a decir, el 80% de las personas que nos ven, y no porque nos vean, querido público, sino porque yo creo que ahorita es 8 de cada 10 personas en México tienen esa mentalidad, al final del día la respuesta va a ser, o sea, no ven este tipo de retos que pone Carlos Slim y su compañía a las otras, que sería en beneficio de los usuarios, sino más bien al final del día con lo que te quedas es... Uy, lo que pasa es que eres bien pendejo porque pagas más por tus servicios. Yo tengo yo y es bien barato. Y, güey, esa pinche mentalidad no nos va a llevar a nada, güey. Y si penan a Grupo Carso por esto, yo creo que lo único que van a lograr, güey, es que nuestras telecomunicaciones realmente se encarezcan y realmente empiecen a estar de la chingada. Pues mira, lo que se ha logrado hasta el momento es que organismos internacionales hagan recomendaciones a partir de prácticas monopólicas. Porque, bueno, en nuestro país no hay algo tan establecido sobre esto de las prácticas monopólicas, como tampoco hay mucho sobre la interacción de elementos de mesas directivas de una empresa en otra empresa como consejeros, que de hecho también es otra de las broncas que hay por ahí. Los boards de consejeros famosos, que por cierto yo te puedo asegurar que Grupo Carso debe de tener influencia en los consejos de muchos lados. Por ahí hay un uno que vale la pena mencionar y que es parte del problema, ahorita lo mencionamos con otra nota. Y bueno, a fin de cuentas, lo que se pide es que el gobierno, a partir de la CRT, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, intervenga y fije en las cuotas de interconexión. Y vamos, esas cuotas ya tendrían que ser unificadas para todas las compañías, claro. Bueno, también para que, no sé, lo hiciera de una manera responsable la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo veo complicado, güey, porque no creo que base mucho en este concepto que estamos hablando de que esa utilidad, a fin de cuentas, está sirviendo como inversión para nuevas tecnologías, güey. Vamos, Telcel ya está viendo Red 4G, güey. Ahorita, Luis Acel ahí tiene sus de 4G, pues sí, pero son redes de 3 usuarios que... O sea, sí, ok, Yusacel, la primera compañía en México que tiene 4G, pues sí, cabrón, pero estás beneficiando a 100,000 cabrones, güey, o sea, no hay mayor... En cambio, si Telcel llega y mete 4G, güey, que ya lo va a hacer, que de hecho está beneficiando a millones de personas. Hay una cosa importante también, güey, que juegues por la escala. O sea, Yusacel, sí, ya tengo 4G, pero solo en el DF. Y Telcel no se puede, como por el tamaño de compañía, no se puede rentar esa. O sea, Telcel va a decir, tengo 4G, cuando lo traga corriendo en todo el país, güey. Sí, está cabrón, güey. Pero bueno, vamos con la siguiente nota, amigo, porque si no van a creer que somos periodistas, güey. A ver, sí. Bueno, la siguiente es, viene del portal al 1040. Vamos sobre la misma línea, güey. Recrudece la guerra de las operadoras telefónicas en México. O sea, ahorita... ha tornado ahí hay unos giros interesantes, güey. De hecho, aquí viene la parte de los consejeros cruzados. Y se habla de Isidro Frame, quien pertenece al grupo financiero Bursa, güey. Y como consejero. Y también está trabajando en el lado de... ¿Cómo se llama? De Telefónica. Entonces, ahí es donde dicen que hay conflicto de intereses. Entonces, ¿quién bolsa es de Grupo Carso? Grupo Carso, a fin de cuentas. Entonces, se habla mucho ya de negociaciones por debajo del agua, güey, lo que comentaba, para establecer precios convenientes. Y a fin de cuentas, ahorita lo que se está viendo también es la tendencia de empresas que estaban un poco más ajenas, como Televisa y TV Azteca. Y entonces, buena parte de la contestación de Grupo Carso fue... Entonces, ustedes me demandan por monopolio, yo los demando a ustedes por tener un monopolio televisivo. Entonces, ahora va a ser como este juego de demandas, güey, de tú me demandas porque tengo un monopolio en el teléfono,
yo te demando porque tú tienes un monopolio en la televisión. Y entonces exijo, y de hecho esa exigencia ya se, ya prosperó, güey, a Comunicaciones y Transportes, que se licite un nuevo canal público. Y de hecho ya estamos en camino a un nuevo canal público. Güey, y es que si le dan a Carlos Slim un canal público, o sea, si le dan a Grupo Carso un canal público... Y adivina quién tiene el poder, tú lo estás... Ahorita tú ya la agarraste luego, pero ¿quién tiene el poder y el dinero para agarrar y comprar ahorita un canal público? Me aburrió. No, fue sin mala intención, güey. Okay. O sea, obviamente, Grupo Carso se viene encima de esto, güey. Está muy cabrón, güey, porque al final del día... Eso de que, o sea, la nota como que lo toma en dos momentos y yo creo que es un solo momento, güey. Se recrudece todo este pedo porque ahora sí ya entraron las televisoras. No mames, güey, o sea, las televisoras ya estaban dentro, pero simplemente no lo habían hecho público. O sea, al final del día, Unifón y Yusacel son de TV Azteca. Y sí, Grupo Salinas. Y todo el pedo de Cable Más, Cablevisión, Yo y todo ese pedo, pues es de Televisa, güey. Es Descárraga. Entonces... Estamos hablando, lo que yo creo que sí está muy cabrón, güey, es que al final del día nos estamos dando cuenta que el dinero de nuestro país... Se lo pelean cinco familias, güey. Se lo pelean cinco familias, pero bueno, eso ya lo sabemos. O sea, si nos impresionamos porque vemos en la televisión las películas de árabes y de este tipo de jaques árabes donde dices, ay, güey, es que son tres cabrones que controlan todo Arabia... Güey, en México son cinco familias que controlan todo el pedo, güey. Entonces, pues, bueno, no sé. Yo no creo que se recrudezca, simplemente están empezando a soltar las balas que tienen, güey. Y de hecho, bueno, desde antes, Telmex ya traía la bronca de que a Telmex le negaron la entrada al Triple Play. Que en teoría no está ofreciendo cable, teléfono e internet. Pero y yo te diría, güey, que tú como cliente de Dish... Podrías decir todo lo contrario. Ahí te va, güey. De hecho, yo me empecé a meter en este tema cuando me metí a lo de Dish, porque dije, a ver, ¿qué no, bájale la cadena porque si no, no va a entender. Telmex, en teoría, no tiene no puede vender televisión. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que... Lo que pasa es que Carlos Slim licita en su momento hace 2 años para poder ofrecer Triple Play. No se lo permite... Entonces dice, ok, no me lo permitan. Pero es más, ni siquiera se quejó, güey, ni siquiera dijo nada. No me lo permitan. Y de repente viene la queja de todos los que sí estaban haciendo Triple Play. Oye, este hijo de la chingada. O sea, en lo que estábamos... Esto fue un movimiento de negocio muy bueno, güey. Muy bueno. En lo que estábamos todo mundo, pero de verdad, todo mundo, en contra de Grupo Carso para que no le entrara el Triple Play, Carlos Slim no perdió su tiempo peleándose con estos güeyes. Se fue a Estados Unidos... Fue a hablar con la cablera, bueno, no es la cablera, con la compañía de televisión satelital más grande de todo Estados Unidos, que es Dish, güey. Yo no sabía, pero la marca Dish como tal es la marca más cabrona de televisión satelital en Estados Unidos, por encima de DirecTV, güey. Entonces, le dice a Dish en Estados Unidos, güey, ¿no quieres entrar a México? No, pues es que los inmuebles y todo me saldría muy caro. No, no te preocupes, yo estoy comprando una compañía que acaba de quebrar que se llama Multivisión, MBS. Yo acabo de comprar una compañía, pero no me están, legalmente no me están dejando entrar a este pedo del Triple Play. Entonces yo no puedo ocupar todos esos inmuebles, todas esas antenas, toda esa infraestructura no la puedo ocupar para esto, porque yo no puedo entrar, te la alquilo. Y hacemos un benchmark donde le cobres a tu gente a través de mi recibo telefónico. La pones, güey, le pones en bandeja todo, güey. Porque vamos. Están ofreciendo línea de teléfono, güey. Y televisión por cable por 299 pesos, güey. Les hizo un capirucho, güey, pero así doble, güey. O sea, se los cogió, pero hasta adentro, Grupo Carso con esto. Ahí te diría, bueno, lo podría justificar un poco de por qué es el hombre más rico, güey. Sí, güey, es como el capítulo de Los Simpsons, güey, de Bill Gates. O sea, no me hice rico por ser un pendejo, güey. O sea, de alguna u otra forma el señor sabe hacer este tipo de cosas. Y, híjole, güey, al final del día, te lo digo yo como usuario, hoy en día que ya unifiqué, te lo digo porque tú me conoces desde mucho tiempo, yo he sido usuario de Yusacel, he sido usuario de Nextel, durante mucho tiempo fui usuario de Nextel. Nextel. ¡Años, güey!
años fui usuario de Nextel, güey, y pagué unas fortunas pendejísimas, güey. De Sky, güey, de Cablevisión, etcétera. Yo creo que nunca había tenido una solución de comunicación tan simplificada, tan eficiente y tan integrada como ahora que soy, digo, se va a ver muy feo lo que voy a decir, pero soy totalmente Grupo Carso, güey. Porque ahorita yo utilizo un teléfono de Telmex donde pago 600 pesos al mes y me acaban de dar una sorpresita que tú has vivido conmigo, que es que me subieron mi velocidad de 2 megas de conexión a internet a 10, ¿no? Eso para mí ya es así como que... Si tú llegas ahorita y me dices, oye, ¿no pensarías en cambiarte de compañía telefónica? Güey, no mames. Esa es una. Dos, celular, güey. Tengo 2 años pagando un plan de Telcel. Ahí no te voy a decir que escogí Telcel por gusto. Lo escogí por el iPhone, güey. Pero no tengo ni un pedo, güey. Sí falla, sí de repente se cae. Pero no sé si... Bueno, tú lo recibiste igual que yo. Hace como 15 días recibimos un mensaje... un SMS a nuestros iPhones diciendo que por las fallas que había tenido el servicio de Nextel, nos estaban dando 50 minutos más. Ya con eso, güey, mi satisfacción del cliente incrementó muchísimo, güey. Tú tuviste unos pedos de facturación muy grandes con Telcel. Al final del día, sigues con Telcel, güey. Porque el problema no fue Telcel, el problema fue su departamento de cobranza. Su sistema. Su sistema de cobranza. Y ahora que yo estoy con Dish, güey, y que tengo esa integración de Telcel, Telmex y Dish, güey, digo, no mames, güey, estoy feliz, güey. O sea, insisto, no nos patrocinan, güey, pero... Y nos caería muy bien un patrocinio porque pagamos mucho de esas compañías. No me estoy quejando del precio. No me estoy quejando del precio. Al final del día, si no lo pueden pagar, pues simplemente no son target para ese producto, güey. Hay servicios más... Yo, incluso dentro de las mismas compañías, hay servicios más baratos, güey. O sea, yo creo que es un poco de buscarle. O sea, hay planes muy económicos, dependiendo lo que quieras, güey. Hay una encuesta que realizaron y el 52% de las personas, güey, en México tienen un teléfono celular. Y de ese 52, como el 20% no tiene teléfono en su casa. O sea, es una cifra significativa, güey. Y aumenta, creo que 16 puntos si ya estás en edad laboral. Si ya trabajas, es como el 68% el que tiene un teléfono celular, güey. Al final del día, güey. Déjame terminar el punto. Creo que si en verdad fuera algo tan caro y prohibitivo en un país que tiene a lo mejor no una clase media muy marcada, sino que la clase baja es predominante, güey. Claro. No podría tener esos porcentajes de uso de telefonía, güey. Me queda claro, güey. Sí, al final del día, y no me gusta el ejemplo, güey, pero al final del día podemos satanizar mucho a empresas como Grupo Bimbo. Y, o sea, son empresas son empresas que realmente son muy polémicas y podemos hablar programas enteros al respecto de qué tan polémicas son en su función y en su sentido monopólico, güey. Pero al final del día, pues si no tuviéramos el Grupo Bimbo, ¿cuánta desnutrición habría en el país, güey? De por sí la que hay, güey. ¿Okay? Pero si no estuviera, o sea, si no estuviera este mal necesario, güey, ¿cuántos indígenas de Oaxaca, güey, no tienen para comer un taco de bistec, güey, pero tienen para unas mantecadas y para una Coca-Cola, güey? O sea, eso es como que el pedo de eso, ¿no? Unas por otras. Unas por otras, güey. Pero bueno, oye, amigo, yo creo que nos vamos ya con la siguiente nota. Sí, ya. Esta es la con la que quiero cerrar ya el capítulo de Telmex, Telcel y compañía. Pues bueno, ya para cerrarlo, Televisa anuncia formalmente, de hecho ya públicamente esta semana, su alianza con Yusacel. Cosa bien extraña, o sea, porque es... Me voy con los de TV Azteca. Después de la fallida negociación que tuvo Televisa para entrar a la telefonía con Nextel, ya ves que hubo mucho jale ahí con si era legal, con cuánto iba a invertir Televisa para mejorar el servicio de Nextel y todo, y que al final se cayó el negocio, güey. Pues ahora parece que ya está completado con Grupo Salinas a través de Yusacel, a través de uno de los inversionistas de la compañía, o sea, no directamente con Salinas Pliego, sino con uno de los accionistas mayoritarios de la compañía, Yusacel, de los que tiene
la mayor parte de la deuda comprada. O sea, nos habla incluso de que Yusacel es una empresa que está en deuda hoy en día. Es correcto. ¿Cómo lo ves? No, Yusacel ha tenido unos pedos de cartera vencida horribles, güey. También siento que es un grupo de capitalistas pequeños. Y cuando digo pequeños, digo cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros nos rompen la madre y seguramente traen un Ferrari todos ellos, güey. Pero en comparación con pedos como Grupo Cars o Televisa, etcétera, eran inversionistas pequeños que metieron toda su lana en este pedo. Compraron una infraestructura muy cara, muy, muy, muy innovadora en su momento, que se les fue de las manos, amigo. Entonces, pues, sí están padeciendo ahorita esos problemas. Y si te fijas, Nextel cada vez más y cada vez... Más bien, cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos tiene algo que decir en todo este pedo, güey. Y sin embargo, fíjate que es ahorita de las que, bueno, Movistar y Nextel son de las que tienen la publicidad más agresiva y las que han logrado comer más mercado a Telcel en el último año. Pero bueno, vamos, te están ya prácticamente regalando el servicio con tal de que les contrates. Eso sí, eso está muy cabrón. O sea, los costos ahí sí ya no tienen nada que ver. Pues bueno, aquí ya hay una alianza clara, güey. Yo creo que de aquí se van a perfilar muchas cosas. Ya Televisa va a tener lo que no tenía, que era celulares. Y bueno, pues, Grupo Carso ya viene con lo que no tenía, que es Telcel, güey. Y pues de ahí a ver ahora cómo intervienen las autoridades en México y cómo termina toda esta historia. Esto se va a poner muy, muy interesante, güey, si Grupo Carso tiene un canal abierto. Sí. Nos va a demostrar mucho. Porque incluso mucho se ha jugado también que Televisa le ha negado, y TV Azteca le ha negado publicidad al Grupo Carso. O sea, anunciar Telcel, anunciar Televisa. Está muy cabrón, güey. Bueno, pues este tema da para mucho más, amigo. Yo creo que lo tendremos que seguir platicando en otros programas. Vamos a un corte técnico y vamos con otra sección del programa. Sí es muy importante, amigo. Digo, ya cerramos la nota, ya pasamos a otra sección. Pero sí es muy importante la conclusión, creo, moral. Que, digo, tú y yo no somos comunicadores, lo hacemos esto por hobby, pero si lo hacemos por hobby, güey, vamos a hacerlo bien. Y yo sí siento un compromiso de comunicador, que a lo mejor es un término muy devaluado en México, pero sí siento un compromiso de comunicar algo objetivo. No se dejen llevar por esta publicidad, no se dejen manipular. Sí, ahí sí yo también les digo, fórmense su propio criterio, o sea, analicen, o sea, así como a nosotros nos pidieron, oigan su opinión, y me puse a buscar notas y me puse a investigar de cómo está bien esta onda. Lo mismo les digo, o sea, no se dejen llevar por un comercial, investiguen, fórmense su criterio y no se crean todo lo que ven en la tele y en los medios. Y porque hay mucha gente invirtiendo mucho dinero para manipularlo. Y otra cosa, hacer un trabajo de investigación no es comparar precios en diferentes flyers que encontraron en el centro comercial. O sea, realmente creo que para formarse ese criterio tienen que hacer una investigación que va un poquito más allá de ver el flyer que te dan con el paquete, sino realmente busquen los beneficios tecnológicos y vayan un poquito más allá de simplemente hacer juicios, más bien tener prejuicios. En contra de, pinche Carlos Slim, pues no tiene jodidos a todos, y bla, bla, bla. O sea, güey, yo sí lo pongo sobre la mesa. Ojo, y pueden buscar programas anteriores donde yo sigo y mantengo mi statement. Yo sigo en contra con la cultura corporativa de Grupo Carso y de Carlos Slim, güey. O sea, en ningún momento le voy a aplaudir al señor las estrategias de cómo trata a sus empleados y cómo maneja el capital para la compra de otras empresas. Ahí sí creo que el Grupo Carso es despiadado, güey. Es una máquina despiadada. Pero por el otro lado, en el lado de inversión, güey, en el lado de oferta, güey, en el lado de la procuración del producto... Incluso hasta un poco en el lado social, güey. O sea, Telmex ha hecho un buen esfuerzo, güey. Hay cosas en las que yo también diría, no estoy a favor, pero creo que ha puesto al alcance la tecnología a muchas personas, güey. Con computadoras, con iPads, güey, financiadas, como sea. O sea, sí, poniéndolo del otro lado, güey, sí hay como un retorno social, güey. O sea, incluso tienes sus Telmex Hub, donde puedes ir, capacitarte, puedes organizar conferencias. Te pueden prestar una laptop, güey. Te pueden prestar laptop. O sea, sí hay como ese retorno social, güey. A lo mejor no masificado, güey, o no tan... No, güey, yo creo que sí está masificado, güey, porque al final del día, compáralo con el retorno social de cualquier otra compañía.
¿Cuál, güey? ¿Cuál es el retorno social de Yusase? ¿Cuál es el Unifón, güey? Unifón. Telefónica Movistar. Ay, o sea, bueno, sí, si lo ponemos así como comparamos precios, comparamos ese otro lado, güey, pues sí. Fórmense, por favor, su propio criterio. No se dejen manipular. Y por favor, quítense de la boca ese pinche argumento ganapán, güey, de... pues si yo pago menos, cabrón. O sea, ay, güey, ese tipo de argumentos o... Carlos Slim nos tiene jodidos a todos. Son los comentarios más retrógradas del mundo, güey. No lo hagan, por favor. A fin de cuentas, güey, recibes lo que pagas. Al final del día estás pagando un servicio y el servicio ahí está. ¿Es bueno o es malo? Pues para empezar, en México no tienes punto de comparación, güey. Y también, güey, una cosa muy importante. Nadie te obliga a tener... Hay otra cosa, güey. O sea, es lo que nos tiene jodidos a todos. Si todo el mundo está con que Telcel apesta, yo no entiendo por qué el 70% de las líneas... Están ahí. Siguen ahí, güey. Pues sí. Ah, bueno, pues vámonos ya ahora sí con otra nota, amigo. Vamos a hablar un poquito de internet. Cambio total. Cambio total. Vamos a hablar, esta nota me hicieron favor de enviármela. Me la envió el buen Humberto Vázquez, que de hecho ahorita voy a hacer aquí una mención al respecto de Humberto. Y bueno, se titula Los 10 errores más comunes que nunca debes cometer en LinkedIn. Cobró cierta relevancia para mí esta nota, amigo, porque como sabes estoy dando un lecture en una universidad a gente de nivel licenciatura. Uh-huh. Y para mí fue un gran impacto cuando empecé a hablarles de LinkedIn, porque resulta ser que todo el mundo es un experto especialista en Facebook, todo el mundo es un experto especialista en Twitter, todo el mundo es un experto especialista en Hi-Fi. Pero al final del día, cuando estuvimos hablando sobre la relevancia y la importancia que debe de tener LinkedIn para los universitarios, me llevé una sorpresa un poquito fuerte al ver que la mayoría no son heavy users de LinkedIn y que la mayoría no lo ocupan. No, no sé. Y los que lo ocupan, no, los que lo ocupan no lo saben explotar. Entonces, por lo mismo, me pareció... Salud. Por lo mismo, me pareció muy importante esta nota que nos comparte el buen Humberto Vázquez. Lo pueden seguir en @hbhumberto. Ahorita les consigo bien el Twitter. Pero bueno, la nota cita lo siguiente. ¿Cuáles son los 10 errores más... Gucho robando cámara en el stream. ¿Cuáles son los 10 errores más cometidos en LinkedIn, red social? Primero el review. ¿Qué es LinkedIn? Es una red social especializada de currículums vitae. O sea, así como ustedes tienen un perfil en Facebook, tienen un perfil en Twitter, tienen muchas cosas en muchas redes sociales, lo que tienen en LinkedIn al final del día es su resume o su currículum. Que a fin de cuentas, esa es como una parte interesante del internet, güey, cómo es tan diverso. O sea, mis amigos están en Facebook. Mis cuestiones formales están, mi información laboral está en LinkedIn. Mi bitácora está en Twitter. Mi perfil muy general puede estar en mí. O sea, y así. Ah, y que por cierto quiero hacer una recomendación. Digo, yo quisiera pensar que la mayoría de los que ve este programa ya tienen una cuenta, y si no tienen una cuenta, reclamen su lugar en este momento. Como bien estás diciendo, tienes Facebook, tienes Twitter, tienes YouTube, tienes MySpace, tienes N redes sociales, LinkedIn. Y toda va enfocada a un uso. Así es. Y hay un sitio que he estado utilizando, que es una red social también, que se llama About Me. Es about.me. Lo que hace About Me es un integrador de todas tus redes sociales. Te voy a mostrar mi About Me. Es About Me, diagonal, la daga, según yo. Sí. Lo que hace About Me es, con un diseño muy innovador, de hecho ha sido un diseño muy premiado, hace una integración, hace una tarjeta de presentación virtual, donde en esa tarjeta de presentación tienes absolutamente toda tu presencia en línea. ¿De acuerdo? Por ejemplo... Tu Foursquare, tu canal de YouTube. Por ejemplo, Ramsen. Chécate, esta es la de Jaime. @Ramsen en Twitter. Y puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, Jaime nada más tiene Twitter y Flickr. Y el de su empresa. Yo, si te fijaste, tengo Twitter, Facebook, LinkedIn, Foursquare, Blogger, YouTube, mi empresa, mi sitio personal, etcétera, ¿no?
Entonces, realmente pueden hacer una integración de todos los servicios que tienen. Les recomiendo mucho About Me. Pero, hablando entonces de la nota de los 10 errores más cometidos en LinkedIn, me voy a ir desde hasta arriba, amigo. No personalizar la URL del perfil público. Si no lo han hecho en Facebook, no los culpo. Necesitas ser ingeniero nuclear para poder personalizar tu URL en Facebook. Nuclear y no ser japonés. Y no ser japonés. ¿Por qué dices que no? ¿Es fácil? Yo no he podido. O sea, bueno, tengo el mío, mi perfil de Facebook sí está personalizado. Pero el de ExtendedV nunca lo hemos podido personalizar porque nos pide que le mandemos un SMS. Bueno, más bien, que nos van a enviar un SMS para poder personalizar el URL de Facebook de ExtendedV. Y nunca nos llega el SMS, entonces nunca lo hemos podido personalizar. Por eso sigue siendo diagonal Facebook, diagonal ExtendedV, diagonal usuario, diagonal 00342516900, güey. Entonces, esa parte de ahí es lo que no he podido hacer en Facebook. Pero bueno, en LinkedIn, si no han personalizado su perfil público, reclamen su lugar ahora. Es muy sencillo en LinkedIn, que tengan su linked.in, diagonal la daga o diagonal Jorge, la diagonal lo que sea. Otro gran error que se comete es no introducir enlaces a sitios web o blog. O sea, la mayoría de la gente pone su perfil, pero tienen esta resistencia. No, pero no voy a poner mi blog personal, porque en mi blog personal subo fotos de Kim Kardashian encuerada y pues no quiero que alguien vaya a ver. Por cierto, hay artículos que hablan que las compañías en Estados Unidos, el último artículo que leí decía que el 60% de las compañías en Estados Unidos que reclutan personal lo hacen a través de LinkedIn, y de ese 60%, el 50% hacen búsquedas en otras redes sociales para conocer a los prospectos. Entonces, señores, siguen subiendo todas, o sea, subir fotos tuyas vomitando en una borrachera en Facebook, güey, es tan 2002, güey, o sea, ya no lo hagan, güey, no se estén quemando. Recuerden la línea que se dice en la película de The Social Network, ganadora del Oscar. Lo que se escribe en internet no se escribe con lápiz, se escribe con tinta. O sea, lo que ustedes suban a internet se queda en internet. Chavos, no estén subiendo a redes sociales fotos de ustedes guacareando en una fiesta o encuerados con una chava en un rave, porque todo eso al final del día yo creo que sí va a influir en ese tipo de reclutadores, güey. Y es un hecho, güey. Es más usado, güey. Incluso en México ya no checas LinkedIn, pero si agarras... haces un search en Google, Facebook. Google. Y luego te sale si tiene un Facebook, si tiene un Twitter, y ya vas viendo ahí el perfil de las personas. No tener una cuenta a la hora de desarrollar un perfil de LinkedIn. No tener un extracto... ¿Qué? Extracto que no enganche al lector. Por ejemplo, ahí se refiere a un enclosure, un pequeño párrafo, donde ustedes resuman quiénes son. Por ejemplo, la mayoría, este error no nada más es de LinkedIn, güey, sino también de Twitter. La mayoría de la gente no tiene un buen review en Twitter, que son alrededor de 4 o 5 líneas. Bueno, en Twitter es biography. Así es. No introducir especialidades o que sean muy genéricas. Suben su currículum, pero suben el currículum como el que traen en escrito, güey. Deben de ser mucho más específicos en un currículum digital como el que hacen en LinkedIn. No mantener tu red actualizada, que dejen su cuenta de LinkedIn ahí 2 años perdida y diga que su último trabajo fue hace 8 años, cuando realmente ya tienen otros 3 nuevos trabajos y les ha ido muy bien, y no reflejarlo. No participar en grupos profesionales. No utilizar aplicaciones de LinkedIn. Y no disponer de un blog profesional. Si van a tener un blogger o algo así, pues abran otro blog, que sea un blog donde ustedes estén aportando contenido, donde sean prosumers al respecto de su apartado profesional. Y insisto, y no limiten su actividad en redes sociales a fotos pedos en fiestas, güey. Entonces, pues bueno. Sí, o sea, es importante que aparte de tus cosas personales, tengas esa separación de la vida profesional a la vida personal, y también ahí pues aportes contenido, güey. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Facebook a subir, a comentar fotos, a hacer? Jugar granjita. Dedícale unos 10 minutos a actualizar tu personal y meterle algo importante o relevante sobre el trabajo que estás realizando. Pues sí, pues bueno, amigo, ahí queda la nota sobre LinkedIn. De verdad, chavos, si están en la universidad,
deben de estar al pedo con el LinkedIn. Uno, dos, porque en México va a ir a la alza totalmente. Y otro, no limiten su presencia en redes sociales a una cosa tan básica como las fiestas y las borracheras. Creo que el alcance es mucho más allá. Vamos con la siguiente nota, amigo. Esta nota, encontramos un portal que habla sobre todos los rumores del iPhone 5, güey. Tu iPhone 5. Es correcto, pero lo más interesante es que tienen un post sobre un pool que abrieron a nivel internacional, que abrieron en internet, donde se hizo una votación de cuáles son los rumores de toda la rumorología que hay sobre el iPhone 5. Se hizo una votación y qué es lo que dicen estas votaciones. Por ejemplo, dicen que el 50% de las personas que votaron creen que el próximo iPhone 5 tendrá una mejor cámara. Podría ser. Y yo se sí me hace obvio. Creería, bastante obvio. Ahora, hay otro que dice que hay un rumor que el próximo iPhone 5 no tendría botón de home, sino el botón sería ya un sensor digital y no tanto un botón físico de home. Por ejemplo, aquí solamente el 20% piensa que no traería un botón de home. Sí, la verdad yo ese no lo creía. Después viene el tamaño de la pantalla, que se esperaría que la pantalla fuera más grande. El 80% de las personas creen que sí. Y bueno, este rumor hoy está plenamente fundamentado en un iPhone 5 que supuestamente ya se liquió y que la única diferencia visible aparentemente con el 4 es la pantalla. Y el 80% de la gente piensa que sí, es algo muy, 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 con la que sigue no estoy tan a favor, güey. Mejor resolución. El 40% de la gente espera mejor resolución. Cuando ya tienes un Retina Display que ya el ojo humano no es capaz de ver algo mejor, ahí sí, ¿para qué la quieres? Y de hecho el 40% de la gente piensa que sí es probable que tenga una mejor resolución. Se me hace una mamada, güey, pero bueno. Sobre que tenga exactamente el mismo diseño, el 60% de la gente piensa que el iPhone 5 tendrá el mismo diseño y el 40% piensa que tendrá un nuevo diseño. De hecho es como una tendencia Apple, ¿no, güey? O sea, no descartar de tan rápido. En una sola generación descartar el diseño. A menos de que fuera algo fatal, güey, que yo creo que no ha sido, pese al todo el antena Gates y todo, no creo que haya sido un diseño fatal. Ahora, no, yo creo que el diseño del iPhone 4 es muy afortunado. Ahora, por otro lado, la gente que está pensando en el nuevo diseño no está tan equivocada, amigo. El rumor del nuevo diseño se centra sobre todo en homologar la forma física del iPhone 5 con el iPad 2. Entonces, no sé, güey, ahí sí podría haber algo. Tanto. Después viene el modelo blanco. El modelo blanco, güey, que ya es un must para todos. Y sobre todo que en el momento en el que Steve Jobs se auto-unea ahora en el último keynote y sí, tendremos iPad blancas desde el primer día. Pues bueno, sería un must que el iPhone 5 hubiera el modelo blanco desde el primer día. Este que es una mamada, güey. Güey, tiene 0% por eso, güey. Nadie en un iPhone espera un teclado físico. No, yo creo que sí hay gente que dice, le hace falta teclado. Pero todos los que salen bailando en el comercial de un iPhone. Por ejemplo, un modelo de 64 GB, el 50% de la gente esperaría. Ese sí me gustaría, güey, o sea, que ya fuera 32, 64 nada más. Ojalá. ¿Una cámara Full HD? Pues ya es HD a 720, güey. O sea, si de aquí en 1080 en un celular. Es que eso también es lo que digo, güey, tener la capacidad de sacar video 1080 en un celular se me hace una verdadera mamada. Un modelo de bajo precio, güey, ese como que lo están esperando mucho, y yo la verdad sí le apostaría que Apple lo haría, ¿sabes por qué? Porque con eso, güey, les dan la madre al mercado, güey, o sea, con un iPhone barato, güey, imagínate la penetración de mercado que tendría Apple, güey. ¿Cuánto podría ganar? ¿Cuánto le podría quitar a otras compañías? Incluso yo creo que toda esta revolución del Android, güey, la podría pagar con eso. Fíjate que yo escuché un rumor de que era probable que en el próximo keynote dijera, ok, el día de hoy no vamos a anunciar ningún iPhone. Bueno, que anuncien el iPhone 5 en junio, julio. Pues en teoría en el World Wide Developers Conference. Que es junio, ¿no? El 10 de junio. Sí. Se debería anunciar. Escuché esta teoría ahora que fui al Congreso de Apple México, que llega junio, y anuncian un iPhone 5. Y luego en septiembre hacen, como todos los años, un special event de música.
¿okay? Y en el Special Event de Música dicen, y les presentamos el nuevo iPod Touch, que tiene esto y esto y esto y esto y esto. Por cierto, agregamos una nueva función al iPod Touch. Ahora también traerá teléfono. O sea, el Big One More Thing, haciendo que el iPod Touch sea la versión barata del iPhone. ¿Sería un iPod Touch a lo mejor más pequeño? No, o sea, dejas el mismo iPod Touch con las limitantes de hardware del iPod Touch, pero le aumentas la capacidad de teléfono y es un iPhone barato. ¿Cuál limitante de hardware, güey? O sea, no trae el mismo procesador, lo único que diferente son las cámaras, güey. Te digo, es un rumor que escuché, habría que esperar a verlo. El que sigue que se me hace una mamada, güey, Display 3D. No son Nintendo, no mames. No. Este yo creo que es como un reclamo popular que se ha ido callando, güey. Mejor batería, o sea, la batería te rinde un día. Si la estás use y use, en un día se va. Como todo teléfono inteligente, güey. Todo el mundo llega en la noche a su casa y carga sus cosas, güey, o sea... Como todo teléfono inteligente. Creo que ya no es tan relevante, güey. Ya perdió mucho valor. Procesadora 5, déjame cerrar con esto la nota porque si no nos vamos a extender muchísimo. Procesadora 5, más RAM, salida HDMI, que creo que también es un must, red 4G, mayor reconocimiento de voz, iTunes Cloud, el iOS 5, disponible este verano, muy poca gente cree que esté disponible este verano, mucha gente el cree, 80% el 80% cree que está después de septiembre, en fin, bueno, pues muy buen portal, les vamos a poner la liga, recuerden que ponemos todas las ligas de las notas que hablamos en este programa en nuestro sitio ladaga.com y ahí van a poder checar todos los rumores acerca del iPhone 5. Vamos a un corte técnico y vamos con la última sección del programa. Y para esta última sección del programa, amigo, vamos a hacer dos menciones muy breves para acabar el programa. La primera mención que quiero hacer es sobre una compañía que no nos patrocina, pero Dios nos oiga. Por cierto, es una compañía que patrocina y son pioneros en patrocinar podcasts. Patrocinan el podcast de tecnología más bajado de toda la red, de todos los tiempos. Los creadores del formato Couch Podcasting, o sea, el formato de dos dudes sentados, de dos dudes sentados en un sofá con las laptops en las piernas y tomando cerveza, lo inventaron el buen Kevin Rose y Alex Albrecht. El podcast es Dignation, y GoDaddy, que es una compañía de venta de dominios y venta de costeos, ha patrocinado Dignation desde el primer episodio. Pues bueno, esta semana yo soy cliente de GoDaddy desde hace muchos años. En la empresa que tengo con mis socios, siempre GoDaddy es el servidor, es el servicio donde compramos los dominios, donde tenemos los hosteos. El servicio de correo electrónico es brutal, es excelente. Y pues bueno, esta semana hice algo que nunca habíamos hecho, pese a que somos clientes desde hace muchos años. Compramos un servidor dedicado, amigo. Y la razón por la cual compramos un servidor dedicado es porque hago un pequeño anuncio. Mi empresa, que la pueden seguir en Twitter en @ntlg, está por lanzar una aplicación on demand, en la cual llevamos trabajando ya aproximadamente un año. Y será una aplicación, ya se les voy a dar el chisme, se los doy completo. Va a ser una aplicación que es un ERP exclusivo para escuelas, que va a estar on demand, entonces va a ser como una especie de Salesforce, pero para educación. Y como va a estar on demand, estamos ya trabajando también en el app para iPad, en el app para iPhone. Entonces imagínate que en las cajas de las universidades te puedan estar cobrando con un iPad, con un cuadrito de Square. Entonces, pues por ahí va la cosa. Y compramos un servidor dedicado ya para empezar, ya estamos implementándolo en la primera escuela y en la primera universidad. Y compramos un servidor dedicado Windows, porque la primera base de datos que vamos a correr en esto es Microsoft SQL. Y amigo, quiero hacer la mención porque el que tuvo la tarea de comprar el servidor dedicado fue un servidor. Cabrón, es más fácil comprar un servidor dedicado que hacer una cuenta en Facebook. Me tardé 10 minutos en comprar un servidor dedicado con todas las especificaciones de bases de datos, de hardware, del software que necesitábamos alquilado. Y al final del día nos costó $2,500 el semestre. Es un servidor dedicado con 600 gigas de disco duro, con 8 gigas de RAM, con las bases de datos en Microsoft SQL, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, compramos el Value, no es cierto, Windows.
compramos el Value Deal, perdón. Y pues bueno, estuvo increíble porque le pudimos ir allí arrojando todo. Este precio que tú ves es mucho más bajo de lo que te estoy diciendo, pero porque aquí no está considerado el que compres una base de datos en MS, SQL, etcétera, los servicios que vas colgando. Entonces tenemos un servidor dedicado de calidad internacional, o sea, cabrón, aquí es donde las apps más famosas del App Store de Apple hostean sus servicios. Por 30 mil pesos al semestre, güey. Entonces creo que realmente es muy, muy sencillo. Es un servicio, pues, líder a nivel mundial. No nos patrocinan, pero sí quiero hacer el reconocimiento. Me tardé 15 minutos en comprar un servidor dedicado. Y otra página que traigo, amigo, bien sencillo. Son especialistas también en hosteo de Mac. Entonces, pues bueno, ahí dejo la mención. Sistemas operativos Mac. En sistemas operativos. Exacto, tienen todo una granja. Que se va mucho más alto el precio, güey. Sí, te sube más. Sí, bueno, pues es que también la infraestructura Apple ahí es más cara. Es un poquito más cara, pero créanme que GoDaddy como servicio para poder contratar este tipo de hardware dedicado, virtualizado, es increíble. Ah, por cierto, también tienen el servicio virtualizado. Tienen servidores dedicados y servidores virtualizados. Por si quieren hostear una app del App Store y no les alcanza la lana para comprar un servidor dedicado, lo pueden alquilar. Si se les hace muy cara la renta de un servidor dedicado, pueden comprar uno virtualizado y baja la renta mucho más. Y al final del día tienen un servicio de clase mundial. Pues bueno, ahí queda la mención de GoDaddy y vámonos ahora con tu mención, amigo. Bueno, yo les traigo una nota de cómo va la novela de PlayStation. De Sony, ¿no? De Sony y PlayStation. Sí, porque resulta que Sony también sufre. Después de los ataques contra Yohob, el grupo Anonymous, este grupo que se formó en España, hackers, ya tiene ahí colaboración mundial, decidió atacar en represalia por todo lo que ha pasado con PlayStation, decidieron atacar la PlayStation Network. Ya habíamos hablado de Anonymous, habían hecho una primera manifestación muy famosa con todos los pedos que hay en España por un preacta en España, por llamarlo de alguna manera, hay un preacta en España. Y pues ellos ya se habían manifestado de una manera super geek y super chingón, amigo, y ahora lo vuelven a hacer. Ahora lo vuelven a hacer, güey. Tiran el servicio de la PlayStation Network. De hecho, incluso, según ellos ya tienen otras formas de seguir haciéndolo, aunque Sony dice que ya subsanó todas las vulnerabilidades. Pero este grupo está diciendo que no lo van a volver a hacer, güey, que van a buscar otra forma de fastidiar a Sony. Que acaban de caer en cuenta que al tirar la PlayStation Network no solo fastidian a Sony, sino a los usuarios. Eso es que pues, ellos respetan mucho a los usuarios, que no se quieren meter con ellos y que van a buscar nuevas formas de manifestarse en contra de Sony sin dañar a la comunidad de usuarios de la plataforma. Que eso se me hace, la verdad, súper inteligente y ojalá los manifestantes mexicanos entendieran. Que hay otros usuarios y que están vulnerando sus derechos. Sí, ojalá que los que marchan aquí en México tuvieran este tipo de iniciativas y no se fueran nada más a sentar ahí en Reforma a decir, yo pago menos en yo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí queda la nota, amigos. Hay que dar el programa, tenemos que seguir hablando más adelante de la telenovela de Sony, pero la vemos más adelante. Queremos agradecer infinitamente a nuestro patrocinador, muchas, muchas gracias a SAE Institute México, The School of Audio Engineer. Los pueden seguir en Twitter en @MexicoSAE. Gracias por ayudarnos a hacer este programa. La Escuela de Audio, de Ingeniería de Audio en México, amigo, es la escuela más grande a nivel internacional de Ingeniería de Audio y este tipo de ciencias de artes digitales. Con su primera escuela en Latinoamérica, abierta en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, y que ya está operando, güey, que ya tiene a su primera generación, ¿verdad? Tú ya estuviste participando con ellos. Yo estuve como docente con ellos en su propedéutico, les di por ahí una clase sobre mercadotecnia de contenidos, y ahorita ya están súper metidos en lo que son la mezcla de consolas. Comenzó el curso de Ableton. Ahí te va, güey. Sobre este software especializado de edición de sonido, SAC Institute México es la única escuela a nivel Latinoamérica que tiene al único profesor certificado por Ableton Internacional
ahí papá dando clases ahí de Ableton en el instituto. Entonces, pues bueno, ya empezó el curso especializado en Ableton. Está increíble, no se lo pierdan. Recuerden todos los informes que necesiten sobre carreras como ingeniería de audio, animación 3D, el curso de producción de música electrónica, videojuegos, desarrollo y producción, multimedia y web, desarrollo para iPad, para iPhone, DJ. Para ser DJ, güey. Si quieres, periodista digital también. Yo estoy súper interesado en periodista digital, güey, porque siento que es un pedo que viene bien fuerte ahora. Y pues bueno, todos los informes al respecto los pueden pedir en Twitter, en @mexicosae. También pueden visitar el sitio, que es www.saei.mx. Y pues bueno, de verdad queremos agradecer a SAE, un proyecto increíble. ¿Y sabes qué? Nunca he dicho sobre SAE en México. ¿Qué? Que está a tres cuadras de la Roxy. Entonces, pues te puedes ir por una nieve de limón. Ahí en la Condesa. Buenísimo. Bueno, pues de verdad, muchas gracias a la gente de SAE. Por cierto, bueno, esto es rumor. No puedo liquear mucha información al respecto, pero esta semana me enteré. La gente de SAE ya trajo a México, ya está, bueno, es un mexicano que no andaba por aquí, pero ya lo trajeron de regreso. La carrera de diseño y producción de videojuegos ya tiene un gurú, por llamarlo de alguna manera, ya tiene a su gurú, a su responsable, a su mesías. Entonces, a todos los que estén interesados en estudiar diseño y producción de videojuegos, no les puedo liquear mucha información al respecto, pero sí les puedo decir que ya está la persona que va a comandar todo esto, todas las operaciones de la carrera de diseño y producción de videojuegos, y se va a poner increíble. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Yo fui Salvador Ladaga, me pueden seguir en Twitter en @salvadorlab. Yo soy Vincent Vega, me pueden seguir en @nightvincent_vega. Nos vemos en el episodio 85, la próxima semana. Hasta luego.